Pero dejo mi participación porque diputado, creo que las... Diputado, para cumplirle el capricho a la mesa directiva, no. Dejo mi participación. Buenas tardes, creo que la sociedad se dio cuenta de que no respeto, les gusta... Diputado, de que respeto. No les gusta, que no les gusta... Respeto, que diputado, no les gusta que haya otra forma de pensar. Buenas tardes. Frecuentemente rompe usted el orden con participaciones alteradas. Ocurrió en el Congreso del Estado, entre la presidenta Sonia Catalina Álvarez y el diputado Rubén Suárez. Antes, el presidente del PRI en Chiapas, en tribuna, acusaba que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador estaba utilizando el presupuesto para acciones paranoicas. En tanto, el país se hunde en la inseguridad y la carencia. El presupuesto se debe utilizar para enfrentar esta crisis de violencia y atender el sufrimiento de las víctimas. ¿Nadie acaso nos ha hablado de los tratamientos para los niños con cáncer? ¿Se pueden imaginar la angustia que viven las familias que no encuentran medicinas? El presupuesto está para resolver carencias, no para satisfacer ocurrencias. La seguridad y la salud son hoy la mayor preocupación de las y los mexicanos. La presidenta, de filiación petista, partido aliado del poder, intervino para declarar que ya no habían suficientes diputados para continuar con la sesión. Compañeras y compañeros legisladores, compañeros público, diputados, con fundamento en el artículo 121 del reglamento interior de este honorable Congreso, en virtud que es dudosa la existencia de quórum, procederemos a su comprobación. Por tal motivo, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Al diputado Rubén Suar lo dejaron colgado en medio de su participación, donde criticaba la actual política federal. Sonia Catalina Álvarez declaró que ya no había quórum. Señores legisladores, en vista de la falta de quórum, se levanta la presente sesión, convocándolos para la próxima sesión solemne a celebrarse el día martes 24 de octubre de 2023. El priista aseguró que sí había mayoría, que eran 20 diputados en pleno y él, haciendo un total de 21, y nos contó. Yo estoy, con todo el respeto, presidenta, yo estoy contando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo estoy contando 20. El legislador calificó esta acción como un acto de represión para evitar que en la máxima tribuna haya debates. En el pleno se hicieron de palabras. Pero dejo mi participación porque diputado, creo que las... Diputado, para cumplirle el capricho a la mesa directiva, no. Dejo mi participación. Buenas tardes, creo que la sociedad se dio cuenta de que no respeto, les gusta... Diputado, de que respeto. No les gusta, que no les gusta... Respeto, que diputado, no les gusta que haya otra forma de pensar. Buenas frecuentemente tardes. Frecuentemente rompe usted el orden con participaciones alteradas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.